Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, nos vamos para Buenos Aires, allí está Arturo Cavallo y uno de los temas que quisiera preguntarle fundamentalmente es cómo está cayendo, cómo está impactando en la Argentina toda las crisis que se están dando por corrupción en Brasil, en España y en otros lugares. Arturo, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Igualmente para mí, Agustín Ranguni, ¿cómo te trata la vida? Bien, bien. Nos trata bien la vida, pero evidentemente eh, siguiendo la actualidad nos horroriza lo que está pasando en Brasil. Una crisis tras otra se descubren problemas en Petrobras, realmente escandalosos, que implican a figuras de alta, de alta, de alto posicionamiento en el gobierno brasilero, y ahora se descubre una estafa mayúscula en el Ministerio de Economía de ese mismo país. A mí me parece que tenemos que reflexionar, Agustín Ranguni, como ciudadanos que somos las 24 horas del día y como en tu caso y en mi caso, con participación en los medios de difusión. Me eh, parece que tenemos que el comportamiento social de los pueblos. Porque, en definitiva, los gobiernos democráticos a los que haces alusión y algunos otros más que me permito sumar, tenemos democracia. Pero. La democracia no es solamente el voto cada tanto tiempo, sino una participación activa también de control a esa democracia. Fijémonos concretamente cómo lo que, los que pudren la democracia, la palabra que puede ser chocante, pero en definitiva, cómo denominar a los actos de corrupción, que si no es precisamente una, una cosa. Lo que pudren la democracia son los pueblos. ¿Por qué? Porque votan a los corruptos, porque votan a aquellas personas que tienen un pasado no muy claro, se dan reelecciones a, a gobiernos que han tenido todo tipo de actos de corrupción denunciadas, en muchos de los casos aplacadas por los manejos económicos financieros de la propia corrupción. En esto que vos estabas enunciando, sumemos a México. Los partidos opositores están pidiendo a la justicia mexicana la reapertura de las causas de financiamiento del partido PRI. El PRI, que estuvo gobernando más de 72 años en su comienzo, en forma eh, tuvo en Salinas de Gortari un nombre y apellido. Y eso también lo tuvo en el Brasil con Color de Melo, que terminó no asumiendo precisamente por la reacción de la ciudadanía en su conjunto. Brasil no tiene la práctica de salir a la calle como tienen otros países, pero lo concreto es cómo los actos de corrupción terminan manchando eh, peligrosamente como una especie de metástasis en el cuerpo humano donde la corrupción genera muertes porque faltan plata para, para otros objetivos para... sociales. <laughs> ¿Eh? Entonces, en, en España el de eh, Rus acaba de concretar seis procesamientos claves en el gobierno que está en el poder. El Partido Popular, Agustín Ranguni, que está en el poder en el gobierno español, desde hace 18 años, según el juez Rus, y por eso los procesamientos, demostró que hace 18 años que el Partido Popular, con Mariano Rajoy hoy en la presidencia de España, tiene una contabilidad B. Doble y han sido procesados, entre otros, el más conocido es el ex tesorero Luis Bárcenas, que hasta tuvo preso y tiene una condena que está en libertad condicional en función del importe que se le fijó para poder gozar de esa libertad. Uh -huh. Entonces, España, país del primer mundo, eh, forma parte de los 28 eh, países que integran la UE, la Unión Europea, y también ellos con el problema... De, de la corrupción. Eh, en Portugal, desde el mes de noviembre, José Sócrates está denunciado por lavado de dinero, por, eh, por corrupción y por fraude fiscal. Ha apelado muchas veces eh, su libertad, José Sócrates, en Portugal y se no le dio esa libertad porque está confirmado y comprobado su corrupción. Así que los que pudren la democracia son los principales beneficiados de la democracia. Si nosotros tenemos en cuenta que el juez Barbosa, ese señor negro eh, eh, flaco, no lo digo despectivamente, describo porque es negro, acaba de jubilarse, ese juez Barbosa, presidente de la, del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, condenó a los más allegados al gobierno de Lula y lo tiene imputado al expresidente Lula. El jefe de gabinete de Lula tiene una condena de 40 años, 40 años, además de otros integrantes del gabinete de Lula. Por lo tanto, bueno, si ahora tomamos. Tomemos el caso del actual ministro de Economía, designado por la misma presidenta Rousseff, que era directivo de Pedro Brás mientras se hacían todas estas, estas estafas y estos actos de corrupción realmente eh, catastróficos para la economía de Brasil. Y además hay unos 30 eh, procesados en Petrobras con los negocios paralelos a Petrobras, Agustín Ranguni. Sí. Así que si a esto se le suma lo que está pasando en la Argentina, que parece que muchos años, durante muchos años, los eh, eh, ciudadanos no querían ver ni escuchar lo que estaba pasando en la corrupción argentina, porque esto no se desató en el último año ni en los últimos años. Esto viene desde hace rato, porque hay causas que se vienen piloteando, manejando desde el propio gobierno nacional, porque en la Argentina no existe la libertad de poderes. La Constitución Nacional Argentina fija la independencia de los tres poderes: el judicial, el legislativo y el político. El poder ejecutivo, concretamente, Y eh, si tenemos en cuenta que el poder legislativo de, que asumió Eduardo Duhalde como presidente hasta este presente, hasta que finalice el mandato Cristina Fernández de Kirchner no cumple con su tarea legislativa porque renuncia lo que deben hacer ellos, que es legislar para pasar a una eh, emergencia económica. Por lo tanto, todo esto lo, de, lo resuelve una única persona, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que está violando la Constitución Nacional porque se supone que a partir de ahí todo lo que se fija desde el Parlamento, en muchos de los casos, y sobre todo en aquellas cosas de tipo económico, financiero y de compromiso, que tiene el país se supone que son anticonstitucionales, así que repasemos: José Sócrates en, en Portugal detenido, preso desde noviembre, primer ministro portugués socialista; el Partido Popular en España se supone gente de derecha con una doble contabilidad comprobado por la justicia con seis procesados, hombres claves, era el número tres del Partido Popular antes de estar detenido Luis Bárcenas. Están confirmadísimos 18 años de una continuidad de contabilidad B. En México, ni hablemos del narcotráfico, en México como, como en la Argentina, porque la Argentina también pasó a ser como Michoacán, Tamaulipas, como tantas veces lo hemos tratado en tu canal y en tu radio, Agustín Ranguni. Nosotros tenemos estados en la Argentina manejados como los dos estados que mencioné en México, como Tamaulipas y como Michoacán. Si a esto le sumamos que el hijo de la presidenta Bachelet había iniciado unos trámites que se concretó con el triunfo de, de, su, de su mamá como presidenta de Chile y al día siguiente le fue a ser efectivo un por 10 millones de dólares. Y él tenía un cargo ejecutivo y, y tuvo por lo menos la mínima dignidad de renunciar. A ese cargo ejecutivo, pero lo concreto es que el hecho formal de tráfico de influencia lo cumplió. Si le sumamos el caso de Brasil, que hemos enumerado, más la Argentina, tenemos una situación, para no seguir abundando por falta de tiempo, en otras democracias que creo que desde los medios de difusión lo que tenemos que alertar, además de hacer docencia, es qué le pasa a los pueblos que muchas veces votan a sus verdugos, porque los pueblos son suicidas votan a sus verdugos, copian el discurso del amo, se someten al amo, imitan al amo, tienen el síndrome de Estocolmo y el síndrome de la mujer golpeada. Porque los pueblos tienen mucha responsabilidad, porque son los primeros que terminan pudriendo la democracia, más allá de a esos políticos que después terminan votando. Y se entiende ese mismo pueblo como cuestión adolescente responsabilizándolo al político. Y el político frente al hecho de corrupción, ¿qué dice? La culpa no es mía más allá de todo tu entusiasmo por contarnos todo eso que realmente lo haces con mucha pasión eh, yo preguntaría que en la Argentina no sucede lo mismo que en España o en Brasil, en Argentina no hay ningún preso no hay ningún eh, gobernante ni, au ni autoridad que haya renunciado por un hecho de corrupción y tenemos el caso de México que el hijo de la presidenta bueno ante la evidencia tuvo que renunciar y renunció o sea lo hizo el de perdón el de Chile el de Bachelet Ahora, en Argentina no renuncia a nadie. Eso es cierto, pero bueno, forma parte de la falta de independencia de poderes, de los tres poderes con que está compuesto la columna vertebral de un país democrático. Y la Argentina no tiene esa independencia de poderes. Porque se supone que el juez Rus eh, en España o el presidente del Supremo Tribunal de Justicia eh, en Brasil. Eh, y así sucesivamente con los otros ejemplos que pusimos, quizás en la Argentina no tendrían posibilidad de vi y viabilidad de juzgar a los personajes que estamos haciendo. Pero no perdamos de vista, por ejemplo, que en México una periodista que la, se, la, se la ve por la CNN eh, termina siendo echada por una radio porque fue la que denunció a la señora de, de Peña Nieto, la primera dama de México. Sí. Ese tipo de persecución que será tema para otro bloque Bien. nuestro en TV Radio Miami, pero cómo se presiona a la prensa precisamente para que esto no trascienda. Bien. En la Argentina la prensa está perseguida. La pauta propagandística del gobierno eh, decide la política a seguir en muchos de los bueno. medios que han sido literalmente comprados. Bien. Y lo bueno, aquellos que tenemos todavía la fortuna de poder expresarnos, como es mi caso. Y tenemos que ver en todo esto, se supone que podemos decirlo. Pero bueno, en líneas generales, se supone que los tres países que hemos mencionado, el más intoxicado por esta metástasis, esta caja negra, que es el kirchnerismo, se supone que no tienen las libertades necesarias como para desarrollarse. Bueno, vayan eh, presentando eh, alternativas, porque según declaraciones de Daniel Scioli, eh, el señor Máximo Kirchner, eh, no, no hay que, no hay que eh, subestimarlo de ninguna manera, según él, porque viene de una experiencia al lado de dos grandes formadores de opinión pública y formadores de, de, de hacer política, sus padres. ¿no? Por lo tanto, ya está anunciando la posibilidad de que consideremos a Máximo Quene como futuro presidente de la Argentina. Y todo puede ser. Eh, también recordemos, para los que no tienen por qué saberla, lo intestino de la Argentina, que en la Argentina eh, nunca nadie tuvo tanto poder, ni Perón, ni cualquier otro gobierno que uno elija, ni Rigoyen, ni Alfonsín, ni, ni Arturo Ilia. Eh, nunca tuvo nadie tanto poder, ni Carlos Menem, bueno, el que, el que uno elija, como tiene eh, la presidenta actual. Y tampoco en la Argentina, ni Perón, ni Rigoyen, ni Ilia, ni Alfonsín, Vivieron en un estado narcotraficante como es el que tenemos en Argentina. Por eso, cuando uno evalúa estas elecciones futuras en Argentina y muchos afiliados a esos partidos apelan a sus líderes, ojo, no hace falta que yo se los diga, pero advierto desde los medios de difusión, en nuestros humildes espacios, que nunca tuvieron un estado narco. Ni Perón, ni Grigoyen, ni Ili, ni Alfonsín, eh, tampoco lo tuvieron, eh, en ninguno de ellos con la invasión de loterías de todo tipo en la Argentina, con una especie de sembradío transgénico en cuanto a bingos y casinos, como nunca antes en la historia argentina. Esto en un marco social y político interno, y en el marco social y político externo, que es una guerra declarada por los árabes contra Irán y los estados islámicos, como los yihadistas marcan un mar, una, una referencia social, geopolítica, que en la Argentina se reduce cuando en septiembre último, en Nueva York, Cristina Fernández de Kirchner, en la reunión anual de las Naciones Unidas, dijo muy suelta de cuerpo que los ISIS, los yihadistas, eran una puesta en escena. Bueno, de la presidenta podemos esperar eso y muchas cosas más. Bien, eh, Arturo... ¿eh? Sí, sí, claro. Sin duda, sin duda. Bueno, muy bien, seguramente en cualquier otro momento tendremos que tratar cómo va el tema de la relación con los buitres eh, en Nueva York y cuál sería el desenlace final de todo esto, porque llega el final del mandato de Cristina Kirchner, muy pocos meses faltan para las elecciones y el tema no se resuelve. Gran herencia para los que vienen. Eh, hacemos la pausa, volvemos en un rato. Seguramente en cualquier momento estamos en contacto contigo, Arturo. Muchísimas gracias. Arturo Caballo, desde Buenos Aires, exclusivo aquí en TV Radio Miami. Hacemos la pausa, venimos enseguida.